Estamos aquí en la Iglesia Americana de Scenic Hills en San Antonio para el segundo encuentro de ancianos para el área de San Antonio. Tenemos un buen espíritu aquí en San Antonio. Tenemos los hispanos, los americanos, tenemos los jóvenes que vinieron. Qué lindo espíritu tenemos acá. Muy interesante, algo no nuevo, como decía el pastor Castillo, el concepto de unidad es antiguo, pero lo presentó de una forma muy interesante. Creo que estar constantemente orientando a la iglesia, a los líderes, es de gran beneficio para la iglesia. Traer siempre buenas ideas, reavivarlos, es de bendición para el liderazgo de la iglesia. Y yo creo que es excelente saber que podemos crecer, ser una iglesia más saludable, con mejores relaciones, así que muchas gracias a todos los organizadores de esta actividad, porque fue de gran beneficio para nuestros ancianos y también para los pastores. Fue muy reconfortante porque pudimos escuchar a los jóvenes ahora hablar acerca de cuán importante es tenerlos en cuenta, involucrarlos. Muy reflexivos y con muchas ganas de aprender. Veo que hay una gran experiencia y sabiduría en los años, pero también muy comprometidos porque trajeron a jóvenes para poder desarrollar sus talentos y, como dicen ellos, pasar la estafeta. A los hermanos de Houston les invitamos a tomar el desafío de traer a un joven, alguien que pueda incluso ser la próxima generación, y que no tengamos miedo a llevar a muchos que puedan aprender. No mires cómo son ellos en cuestión de su vestir o de su forma de ser, sino más bien en el talento y virtud que puede Dios utilizar por medio de ellos. Súper, súper cantidad de personas y estamos contentos. El doctor Denny Perales una vez más presentó un tema invitando a los congregantes o a los ancianos que vinieron a que tengan muy en cuenta a la juventud de su iglesia, y súper, me encantó. Acabamos de terminar aquí en San Antonio, tuvimos casa llena, tuvimos varios jóvenes que participaron, compartieron, dieron su punto de vista, y fue de gran bendición porque en ese diálogo entre adultos y jóvenes es de que podemos seguir avanzando. Así que el siguiente lugar que vamos a ir es Houston, así que en Houston hagamos planes de que cada anciano traiga a un joven para incluirlo en la conversación. Queremos también tener este mismo espíritu allí en Houston. Y ahora queremos invitar a ustedes del área de Houston, que vamos a estar juntos el julio 8, y vamos a estar en dos áreas en Houston. Para el área del norte, del Houston Norte, vamos a estar en la iglesia Houston West Americana, y para el área del sur, vamos a estar en la iglesia americana de Houston Gulf Haven. Te esperamos allí el julio 8. Traiga sus ancianos, pastores, ancianos, traiga también jóvenes para que podamos estar mentoreando la próxima generación. Tenemos el doctor Denny Perales con nosotros y va a ser una gran bendición para ustedes. Te esperamos allí, julio 8, para toda la área de Houston. Bendiciones y nos vemos pronto.